La lluvia que se registró la noche de este miércoles 14 de agosto en 21 colonias de la zona norte de Nezahualcóyotl fue de 30 litros por metro cuadrado, cuando las precipitaciones pluviales estándar son de 5 a 10 litros por metro cuadrado. Ello ocasionó inundaciones en calles y viviendas en esa área del segundo municipio más poblado del Estado de México, dio a conocer el gobierno local. Muchas de las familias de esas comunidades no durmieron porque se dedicaron a sacar el líquido pluvial que se combinó con el residual, debido a que fue tanta la cantidad de agua que se presentó que la red hidráulica no tuvo capacidad para desalojarla. En algunos puntos, el agua rebasó más de 80 centímetros de altura, debido a los hundimientos diferenciados que se registran en esa zona lacustre del Valle de México. Hasta la tarde de este jueves 15 de agosto, el ayuntamiento de Nezahualcóyotl no ha contabilizado el número de domicilios afectados por el fenómeno meteorológico, porque en algunas calles el nivel del agua no había disminuido por completo. El alcalde Adolfo Cerqueda precisó que las comunidades más afectadas fueron Bosques de Aragón, Vergel de Guadalupe, Impulsora, Plazas de Aragón, Valle de Aragón y Ciudad Lago, por lo que desde anoche brigadas se desplazaron para atender en la medida de lo posible la contingencia. A la zona norte de Nezahualcóyotl fueron enviados más de 700 trabajadores del gobierno municipal para atender todas las calles y casas afectadas por la lluvia. En la avenida central, en su entronque con el periférico oriente, en el límite de Nezahualcóyotl con Ecatepec, se presentó una inundación desde la noche de ayer en los carriles laterales, que se prolongó hasta este jueves, lo que ocasionó problemas viales en dirección a la Ciudad de México. Varios vehículos quedaron parados entre las aguas negras y tuvieron que ser empujados o remolcados para sacarlos de ese punto. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.